chicos. Son casi las 6 de la mañana ya. Soy la única, como siempre, que se levantó. Están todos durmiendo. Así que bueno, hoy la juntamos. Esperamos tener una gran jornada de pesca. Anoche la verdad que pescamos bastante. La pasamos muy bien. Así que bueno, vamos a ver qué nos depara este hermoso día. Genial. Ahora sí. Buen día, amigos. Buen día, amigos. Acá estamos, acá ya la gorda ya recién arranca. Son las 5:45 de la mañana. Y ya está. ¡Pie grande! ¡El Yeti! Anda ya por el medio. Lo encontramos. No era Yankee, pie grande, boludo. Era argentino y anda por Puente Peralta. ¡Y la tortilla, amigo! ¡Y la tortilla! Este amenazó con las tortillas, qué sé yo. ¿Sabés que yo venía pensando? Digo, yo no voy a comer esas tortillas, porque para mí, que es toda la mezcla de todos los menjunjes que hizo, la mujer se le iba a tirar a mierda. Y dijo, hace algo con esa porquería. Dijo, yo le iba a dar tortillas, hijo de puta, dijo. Ya, el desesperado, ya está tirando todo ahí, era el desesperado. Esa, le agarró frío, me parece que ahí adentro estaban calentitas, la pasaron lindo, ¿eh? Esta es la campera mojada. Y en la espalda encima. Blanco, boludo. Tuve transpiración, fue. Pues. Estuvieron transpirando, muchachos, ahí adentro, ¿eh? Así que bueno, vamos a ver qué nos depara el día de hoy. La verdad que el día está hermoso, no hay ni una sola nube. Allá está asomando nuestro amiguito el sol, que nos va a pegar una cocinada hoy. Así que bueno. Sí, güey, Carti se está muriendo de frío. Parece que tanto calor que tuvo ahí adentro que ahora tiene frío. Así que bueno, vamos a ver. Digo, yo estoy medio dormido todavía, porque la gorra rencha bola, se despertó. Desde las 4 de la mañana que está dando vuelta y digo, dejate joder. Una hora más, me dormí. ¿Por qué la escuela? Así que bueno. ¿Está destapado? Ah, no. Bueno, Carti. Carti tiene un pique. ¿Lo viste que era? Entonces carpa. Carpa. Sí. Pará, no sé por qué no se ve. No sé, no la puedo ver bien. ¿La sacás y nomás? Sí, chiquita. Bueno, tampoco tan chiquita. Vamos, Carti. Bueno, Carti tuvo otra aquí pique. ¿Esperemos? Pique. Es la envidia, dice Carti. Esperemos que no sea... Que no sea otro carpín. Son todos iguales, hasta que salga la grande. Y ya la saqué yo ayer, amigo. Hay que seguir insistiendo. Ya la saqué yo ayer. Y acá también sacó. Sí, pero la mía era más grande. Pesaba 5 gramos más la mía. Pero cómo viste cómo tirando. Me parece que te va a partir la caña, mirá lo que es eso, una miniatura. Como decimos nosotros, para la pecera.
Made in Fernán XL. Bien, ahí seguimos. Vamos a chusmear el nidillo al pajarito. Y un huevito. Bueno, acá tiene otro pique. Hermosa carpita. Ahora sí. La sacó cruda. Esta. Vamos, Santi, vamos, dale. Dice que la sacaste cruda. Sí. Sí, mira, son todas las pequeñitas, mira. Esperemos que saquemos todas las pequeñitas ahora, ¿verdad? Todo carpín. Ajá. Me mira cómo tira de loca, ¿eh? Mira, mira, mira. Recién tiraste, cuidado. Bueno, pique de Carti hasta que él agarre la caña. No, ya está canchero, ya está canchero. Ya está, y ahora no voy rápido porque ya está, ya pesqué mucha. Ya tenemos un pique acá, de Carti. Vamos a ver qué pasa. Dejá de echarle la culpa por el pibe. No tengo nada que ver yo. ¿Parece linda o no? Son chiquitas y peleadoras. Parecían grandes y... Bueno, acá estamos con, no lo presenté, estamos con Luquita de L&L. Vamos. Estamos con Wilson, que anda por allá. ¿Por arriba la otra? No, viene por abajo. No, por arriba. Por arriba, sí. Sí, mirá que te la copé. Chicas, si querés. Como yo, boludo, le hice perder un recarbón. Bueno, vos, copo. Después, copo, copo. Trape y copo cuando saqué la grandota. Mirá, enganchada de todos lados viene, mirá. Linda carpita. Linda carpita que pescó Carti. Iba, excelente. Buenísimo. Otro pique de Carti. Ya aburrís, Carti. A ver, que esta dicen que tuvo un pique, pero vamos a ver. Sí, señor. Vamos a ir preparando. Ah, parece que se enganchó con algo. Este Carti. ¿Te acuerdas la gris? Esta, para mí que pasó algo por allá abajo. ¿Viste? No te dejan coleccionar, boludo.
Bueno, a ver, vamos, firmar la gorda porque, se pone loca si no. Ay, con la GoPro. ¿Tenés reel, boludo? A ver, a ver, a ver. Viste, tengo que tirar yo para que pesque, ¿viste, verdad? Ah, nada, chiquitito. Sacala con cuidado, mami. Mira que esa finita. Sacala así para atrás, con la caña para atrás, no la levantes. Ahí va, ya arrancó la gorda. Seguramente debe ser alguna carpa chiquita porque no tira mucho. El Carly. El Carly. Está buenísimo. Ahora que está mejor cocinada, ¿sí, no? Estaba cruda. La sacó cruda. Esa. Carti, vale. Dice que la sacaste cruda. Sí, son, mirá, son todas las pequeñitas, mira. Esperemos que saquemos todas las pequeñitas ahora. ¿Verdad? Ajá. Mira cómo tira la loca, Mira, mira, mira. Mira cómo tira. ¡Ya! Tienen en hambre los carpines de acá de. Sí, mira. Ahí va, mira. Si sigue luchando Carti para prender fuego. Está todo mojado, mi amor. El chabón tiene excusa, pero bueno. Van a ser las 5 de la tarde, el chabón va a seguir haciendo fuego. Pasa que yo lo hago con el secador de pelo. Claro, a la maraca. Mira, callate que va a hacer lo mismo, boludo. No, yo uso la aspiradora. ¿Aspiradora? ¿Cómo aspiradora? Aspira el fuego, ¿eh? Aspira el fuego. Claro, obvio. Ustedes no saben nada de termodinámica, por eso. ¡Vamos! No, la de Jairo tuvo un pique. Hermosa captura. ¡Qué grande, Jairo! Jairo ecologista, mirá. Está limpiando el río, Jairo. Mirá. Mirá. Una limpieza de ¿con qué río? Salió esta captura, Jairo? Con masa. Con masa, bien ahí. Hermosa captura. Ahora la vamos a pesar. Dale. Así que acá estamos. Tortillita. Mate, pesca, a pleno, ¿no? Carti ahí, con, Carti ahí con la marca de la carpa. De guerra ahí. Claro. Carti agarró y hizo como Rambo, ¿viste? Se puso así barro en la cara y dijo, hoy va a ser una pelea. O sea, que ya que tuvo pelea anoche. Se ríe atrás. Son marcas de guerra que hay que estar. Si esa carpa hablara. Lo di vuelta anoche. ¿Y eso? Vuelta y vuelta como la tortilla. ¿Qué hace, loco? Yo me pegué una dormida más que cañón. Dicen que ronco, boludo, esto no saben nada. Carti en un momento se durmió, parecía que le iba a salir volando la carpa. Claro, estaba dormido, estaba. Sí, claro. Estaba jugando al truco, estaba sí, seguro. Jugando al oso y al cazador estaban jugando. Sí, cazador estábamos cazando, ¿no? La bestia había dando vueltas que decía. Si quieren ver esa parte, pasen por mi canal. Estaba activando la máquina. Van a ver la bestia que encontramos anoche. ¡Carpón, carpón, carpón, carpón!
2 centímetros más grande y 10 gramos más grande. Sigue la carpita chiquita, bien, bien, bien. Por lo menos está entretenido el día. Hay que dejarlo jugar al pibe, por lo menos. Hoy lo sacamos a pasear al pibe. Y si no, la señora nos mandó un mensaje el otro día y decía: loco, no puede ser. Carti. Carti viene triste, se pone a llorar, dice: no quiere trabajar, no me cuida a los pibes. Deprimido. No quiere lavar los platos, no quiere lavar la ropa. Viene triste. Déjenlo pescar, no sea malo, dijo. Entonces yo dije: bueno, señora, no se preocupe, yo llevo el pibe que se entretenga allá, dije. Lo largo allá en el campo y que pesque un rato, así vuelve contento. El martes va a lavar la ropa, va a hacer todo, doña. No se preocupe, le dije. Entonces lo dejó salir. No sabe qué tirar. Pues ya sabemos que vos también la tiraste, Jairo. Sí. Eso. Dale, gorda. No, no, pero está ahí. Ah. Oh. Mirá, está un palo otra vez vos. Vos, nene, ahí en la línea. A ver qué viene. Vieja el agua. Fá, pará, que la traes remolcando, que eso, Fórmula 1. Un lomito negro, mirá. Se cansó de tirar, pobrecita. Se lo lleva la corriente. No tiene ni fuerza, pobre perro. Luca, que sabe nadar. Está malo, boludo. No puede más. Trae un rodador, que lo salvo. Llega, si sí, más vivo que vos, boludo. La lo traigo de una pata, por lo menos. Mira, pescó un perro, Jairo, mira. Llegó, mirá lo que hace el animalito, por vos. Abrazalo ahora. Dale, mirá. Todo por vos, mirá. Hacé, chocale los 5, o a los 4. No, a este le echaron, no vengan acá porque le echaron. Ahora voy a descargar más cosas todavía. ¿Viste? ¿No ves que está rinconeando allá? Ahí ya tiene el rinconcito. ¿Ves? Acá está la pieza, allá va a estar la cocina. Allá arriba, el fondo de la izquierda está el baño. Ahí está Marcelo. Mirá Marcelito, ya se trajo mesa, mantelito, todo, muy preparado. Mirá la sillita multicolor ahí, justo ahora que estaba la semana del orgullo. ¡Ah! ¡No se va mal! ¡Está bien, Carti, dejate hinchar la bola, Carti. No lo traigan más. ¿Viste? No, no lo traigan más. Por algo no lo invitaron, viste, a que entre en el concursito. No lo dejaron a Carti de concursito, Claro, Carti dijo: yo a esto le saco guita y me pago el viaje, dijo Carti. Tenés que cruzarle por arriba y engancharle la calle. Yo conté la verdad. Este es mi rinconcito. Me dijo, ese posacaña, ese posacaña con la canita verde. Ahí está, puse yo, dije, este es mi rincón. Y como yo me puse a armar la carpa, bueno, Fer, me dice, prestame un ratito. Puso ahí y hasta hoy nos movió la caña, mirá. Un ratito, sí. Sí, ratito, un poquito, dijo. Un poquito, dijo. Está agrandado ya, está agrandado, míralo.
¿Viste? Y pasa que yo cebo para que el pibe saque. Claro. Y sí, yo cebo para que el pibe saque. Mosquitos, son esos. Los genes. Che, loco, a ver, ¿y Jairo y Luca? ¿Ya se perdieron los yuyos? Pero ya traje. Pero con no. Che, Jairo y Luca no se aguantaron, ¿ya se escondieron en los yuyos? No sabés. Hicimos por internet, te mandan el. Olvidate. Claro. Che, ¿por qué piensan mal? ¿No ve que lo fueron a ayudar a la mudanza a Wilson? Che, estaban ayudando a la mudanza de Wilson. Mirá los pajaritos, mirá los pajaritos. No sé si no está ahí el... No lo quiero molestar. Ahí andan los pájaros, ve. Che, acá. Acá tu amigo dice que vos te fuiste con Coso, con Luca. Mira, ya le gustó la noche ayer. Ya agarraron para el fondo, dijo. Vamos, Luca. Anoche quería dormir en cama. A cada rato subía. Voy a hablarle a mi novia. Dice, acá señales. Lo más lindo que se escuchaba, Luca. Luca. Contestame, Luca. No te hagas el otro, Luca decía. Me mandó un par de audio anoche. ¿Viste? ¿Otra vez? ¿Los eliminó? No sé qué. ¡Ah, no contestás, hijo! Me voy con Carti de la carpa, Claro. Ayer, a ver. Me mandó dos mensajes, lo eliminó, ¿qué hizo? ¿A qué hora? ¡A las 6! ¿Qué va a hacer? Para mí que pensó que... ¿Alguno quiere comer? ¡Oh, mira, che, loco! Vinimos a pescar, nada más. Hizo mi hija Lucía. Vinimos, bueno, no, vinimos a pescar, no, Wilson. Vinimos a pescar y vamos a salir todos. Mirá que el auto vuelve más pesado y vamos a gastar más nafta. Está riquísimo. Vamos a gastar más nafta. Después lo que decía Lu. Está riquísimo. Acá Tarzán está nervioso porque no sé cómo va la competencia. Está perdiendo. Vamos a cebar, dijo, y va a traer un baldazo de piedra, ¿viste? Vente, acá en la mesa hay galletita. Mirá. Fue el último en armar la caña, el último en tirar, y miró. ¿La verdad? Mirá qué lindo moncholo. Hermoso. Menos mal que no te ofrecieron, con razón que no te ofrecieron entrar al concursito que están haciendo yo dos, Masa me dieron. No, epa, no. Ojo con lo que pedí. Ojo con. Che, a ver quién es el voluntario. No, boludo, en serio. Decirle a Luca, ¿viste, Luca? Reíste. Son los lombrices de capital, ¿viste? Aprendí. Son lombrices chistas. No son las de la provincia. ¿Viste? Mirá el atrevido, mirá el atrevido, mirá. Bueno, Luquita tiene un pique. Vamos, Luquita. Luca la hace parecer de 25. Ya está Darío, más solo que... Pobre Darío. Lo dejaron re solo a Darío, uno que yo conozco acá. ¡No! ¡Moncholazo! Él no quiere ser negro, quiere sacar moncho, Luca. ¡Vamos, Luca! ¡Vamos, Luquita! ¡Moncholazo! ¡No! Querida, parece un mimoso esto, mirá. ¡Hermoso! ¡Qué moncholazo! Los anzuelos por donde... ¡Che!
Parece que está lindo, ¿eh? Vamos, vamos. Pobre Wilson, loco, todos agarran los teléfonos, pero nadie agarra un copo, ¿eh? Copo, copo. Vamos, Wilson. Copo. Hola, copo. Ahí. Copo. Está para meterse un capuzón. Te doy una mano para. Espanta todo. ¿La ves grande, no? No, no. A ver. Pelean, ¿no? Pelean, lindo. Mira, poner acá. Ahí. No la giré así de golpe porque se suelta. De ahí para arriba, de ahí para arriba. Un padre también. Un padre, mirá. Pero sí, mirá. Tenía lindo, ¿eh? Sí. Vamos, tomamos la pitanga. Competencia con Luca, mirá. ¡Wow! Gente. Otro muchacho grande. Hay un piquecito, piquecito. Vamos, preparado. Vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué onda. Sí, sí. ¿Merece el copo o no merece el copo? Hoy en día no merece. Me parece que no merece copo ninguna hoy, ¿eh? Me esmeré para terminar el copo. Eso. Por lo menos ayer lo pude, le pude sacar el gusto de estrenarlo. Estrenamos el maxi copo. Salieron dos lindas noches. Hoy todo chico. Pero bueno, hombre, tengo. Por lo menos seguimos pescando. Y capaz que a la tarde, bueno. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Sí, sí. A ver la pequeña. Esa, mirá, mirá cómo salta. Mira, la dejo un poquito y mira cómo salta, mira. Cruza con dorado. Mira, pequeñita. Mira qué linda. Esas que son chiquititas, pero cómo pelean las loquitas estas. Y la largas. Y salen, mira. Para, pasa un torpedo. Vuelan las locas estas. Bueno, ahí Carly tuvo otro pique. Otra vez Carti tuvo un pique. Tipo rompe pelot. Mirá, mirá, encima saca todo el chiquitaje. ¿Cuál es? No, la gorda. Vos por abajo, pasá por abajo. Carti. Sí, no te digo, viste que Carti viene y tira así y te cruza todo el atrevido. Yo vi que le hacía fuerza, así como. Sí. Ah, Carti, la re. Pique en vivo, pique. Fue de mala leche, yo. Sí, viste. Se iba a matar, mira. Encima de la grande. Encima de eso. Encima de la grande. Mira que la grande. La gorda tuvo un pique. Firma, firma, viste. Cuidado, Will. No, seguí, Will. Esto me va a llenar de suscriptores. Seguí en el show. Claro, olvídate. No, esta zapatilla, mirá, está regastada. Sí, ya no. Y ya casi igual te tenés transportado. Vamos, gordo. ¿Cuál se soltó? Oh, no jodas. Wow. Bueno, seguimos. Was too young, and I didn't understand that you.